Okay, listo. Welcome everyone, and thank you for listening to this discussion on the International Physical Therapy Response to COVID-19 with physical therapists from Peru and Colombia. This discussion will be in both English and Spanish. Entonces, buenos días a todos y gracias por escuchar esta discusión sobre la respuesta internacional de terapia física del COVID-19 con fisioterapeutas de Colombia y Perú. Esta discusión será en inglés y en español. Una razón por la que esta discusión es tan importante es porque la pandemia de COVID-19 afecta a todos en el mundo. Algunos países más de otros, pero todos estamos experimentando los efectos de la salud física y mental, la economía, entre otros. Como fisioterapeutas, compartimos la misma profesión y podemos aprender unos de otros. Es un placer presentar a Nancy Molina, Gabriela Maima y Ana Herrera a esta discusión. So one reason that this conversation is very important is because the COVID-19 pandemic affects everybody in the world. Some countries more than others, but we're all experiencing the effects of this via mental and physical health, through the economy and others. And as physical therapists, we share the same profession. We have something very strong in common and we can learn from each other. So it's my pleasure to present our guests. We have the presence from the Peruvian Physical Therapy Association, Gabriela Maima, and the Colombian Physical Therapy Association, Nancy Molina, and Ana Herrera from Peru. So, bueno, vamos a comenzar con las introducciones pequeñas y luego vamos a hablar más sobre la respuesta del gobierno, país y el resto. Bueno, primero es Nancy Molina, un fisio, un PhD, es magistro en salud ocupacional, doctorado en ciencias de la salud, actualmente profesora universitaria con experiencia de 20 años, con habilidades para la docencia, la investigación y la gestión de programas y proyectos en salud con el ámbito público, coordinadora de la práctica estudiantil en salud, trabajo y comunidad y las asignaturas de salud pública, gestión y de proyectos en línea de profundización en salud, trabajo y comunidad. Directora del Instituto de Estudios en Desarrollo Humano y Discapacidades y Diversidades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, presidenta de la Asociación Colombia de Fisioterapia, o ASCOFI. So, hola, Nancy. Hola, Heidi. Hola, colegas, Ana, Heidi. Gabriela, muchas gracias por esta invitación tan especial y pues será un placer compartir con ustedes lo que hemos tenido. Bueno. Okay. ¿Qué pasó? Oh, okay. So this is Nancy Molina. She's a physical therapist, a PhD, is licensed in physical therapy with a master's in occupational health and a doctorate in health sciences. She's the president of the Colombian Physical Therapy Association. She is currently a university professor with 20 years of experience in teaching in the areas of research, program management, and public health projects. She's a coordinator of student health, work and community projects for public health and project management. And Dr. Molina is the director of the Institute of Human Development, Disability, and Diversity in the Faculty of Medicine at the National University of Colombia in Bogota, Colombia. And I forgot to introduce myself. My name is Heidi Kozakowski. I am also a physical therapist. I work at the American Physical Therapy Association in the practice department. And with me is my colleague, Hadia Green Guerrero, also in the practice department. If you want to say hello, Hadia. Buenas noches a todos. Great. Okay, so next we have, and we can't see her video, but we have Gabriela Fatima Maima. She's a physical therapist who received her bachelor's degree from Federico Villarreal University of Peru. She received her cardiorespiratory physical therapy specialization from the University of São Paulo in Brazil. Ms. Maima has worked in the pediatric and adult intensive care unit at the National Hospital of Children in Lima, Peru for 30 years. She is the president of the Peruvian Physical Therapy Association, or they'll call it ASPTEPI. So
Tenemos Gabriela Fátima Maimá, es fisioterapeuta de carga respiratoria. Trabaja en la UCI, Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, Perú, y presidente de la Asociación Peruana de Terapia Física, o ASPTEFI. So, hola, Gabriela, gracias por venir. Hola, buenas noches. Muy contenta de estar en esta reunión. Gracias. Y we have Ana Herrera Diaz. She's a physical therapist. She received her bachelor's and license from Federico Villarreal University in Lima, Peru. She currently works for the neuromusculoskeletal unit in the rehab department at Guillermo Almenara National Hospital Es Salud, which is their social security system. She's a consultant for the APTA, translating educational tools from English to Spanish, and she's the national coordinator for health volunteers overseas. So, Ana Herrera Diaz recibió su bachiller y licenciatura en la Universidad Federico Villarreal, trabajando actualmente como fisioterapeuta en la Unidad de Dolor Neuromusculoesquelético del Departamento de Rehabilitación en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Es Salud, cual es el Sistema Peruano de Seguridad Social. Es consultora para la APTA, trabajando con herramientas educativas en español para fisioterapeutas de habla hispana. También es coordinadora nacional para terapeutas de HBO o Voluntarios Internacionales de Salud, como intérprete de los terapeutas internacionales de HBO en todo el país. So, gracias, Ana, for coming. She's also going to be translating the yes. conversation. También va a traducir la conversación. Es un placer estar con ustedes. This is a pleasure to be with you today, tonight, here tonight. Thank you, thank you. Okay, bueno, vamos a comenzar primero con Nancy Molina. Si puedes hablar un poquito más sobre tu trabajo, dónde vives, la situación del COVID-19 en tu país y la respuesta en este momento del gobierno. Y luego vamos a hablar sobre la respuesta de las asociaciones y la profesión de terapia física y tecnología y más. Uh-huh. Muy bien, bueno, muchas gracias. Es todo un placer. Yo soy fisioterapeuta, como ya fue hecha la presentación, vivo en Bogotá y tengo mi tarea fundamental como docente universitaria y como soy coordinadora de práctica comunitaria, pues mantengo un vínculo muy cercano con organizaciones sociales y comunitarias que trabajan el tema de salud en diversos grupos poblacionales. Oh, and I forgot your name. You're Nancy Molina. Nancy Molina is your name. Your name, yeah. Nancy Molina. She's a physiotherapist at Bogota, Colombia, and she is a university teacher and also a community practitioner at her place at Bogota. Bien, en Colombia, digamos que. Preparando esta conversación, yo pensaba que la mejor forma de caracterizar la situación actual de la pandemia nos plantea que ella está realmente apenas transitando de lo que sería la primera a la segunda fase. En Colombia, el primer caso se presentó el 6 de marzo, hace un mes exactamente. At Colombia now, they are at the first stage of COVID, going to the second stage. And they are preparing to work on this pandemic. Have you heard anything else, Katie? Maybe I forgot something? That it's been declared for a month since March 6th that they've been working on this. Yes, yes, March 6th. Okay. Al día de hoy tenemos 1,579 casos. Con casos nuevos que ha crecido de manera importante. Hoy se han reportado 94 casos nuevos, con una mortalidad de 11 casos y con una recuperación de 88 casos. Digamos que la estadística, en efecto, es una estadística de fases iniciales. Hasta hace reciente dos días se pasó formalmente de la fase 1 a la fase 2, es decir, de la fase de contingencia a la de mitigación. Y se tiene previsto que el momento más álgido para el sistema sanitario será a finales de abril y durante la primera quincena de mayo.
Yeah. And now they have been reported 1,579 cases, and 94 cases are new ones to today, 11 deaths, and they are declaring they are now initiating the second phase of the COVID pandemic, and they are doing measurements to mitigation of the of this disease. No? And they are projecting that on April they are going to end this, to go to the highest peak of this pandemic. Yes. En términos generales, el país ha incorporado las medidas más clásicas que enfrenten la pandemia. Es decir, que hay toda una primera fase de educación, de información, y posteriormente se hace un ejercicio alrededor de suspensión de clases hacia mediados del mes de marzo y de cuarentena obligatoria desde el día 23 de marzo hasta el 13 de abril. The government is taking measurements as to stopping the classes, the no classes at the schools and the universities, and from and on March, is it? And they began quarantine on March 23, and it is going to be ending at April 13. Entonces, digamos que el comportamiento ha sido el clásico. Yo considero que las medidas pueden ser caracterizadas más bien de corte conservador, es decir, se han incorporado las medidas clásicas, pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, la cuarentena tiene un número importante de excepciones, lo que significa que aún circula mucha gente en la calle, y a esto se suma una característica, yo diría, común de América Latina, y es que dado el grado de informalidad de los trabajadores y de pobreza, no es muy viable, digamos, en términos sociales, que la población realmente permanezca en una cuarentena rígida. She's speaking about that quarantine. Quarantine is not really a complete measurement accepted by all the population, because they need to work and they need to do things. I think they earn every day money for the day. I think it's happening also in South America, and then they cannot stop everybody working as it should be done. But the government has done measurements about education and information, but in spite of that, the quarantine is not a full obeyed by all the population. That's the characteristic in Latin America because of tal vez el indicador más claro, el caso colombiano, está alrededor del grado de informalidad. Cerca del 60% de la población trabajadora lo hace en la economía informal. Digamos que solo para mostrar que es un fenómeno de amplísima magnitud. En consecuencia, tiene muchas restricciones para que ella sea solamente, digamos, suficiente para disminuir el contagio. Digamos que centralmente esa sería en algunos otros países. El segundo elemento clave de la reflexión está alrededor de la fragilidad o la dificultad para la realización de las pruebas. En Colombia, el ministro hace 2 días o 3 días reconoció que los resultados de hoy son resultados que miden la situación de hace 2 semanas. Porque, por un lado, son pocas las pruebas que se realizan y hay mucho tiempo en la obtención de los resultados finales de esas pruebas. Entonces, la segunda idea es que tenemos mucha dificultad para saber realmente cuál es la cantidad de población contagiada y en ese sentido, digamos que las lógicas de cuarentena sean realmente suficientes para contener el contagio. For one side, they have the problem that only 60% of the population
the 60% of the population has an informal type of job, no? So they are not formal, so they need to work every day for their income. They earn the money for the day. So the restrictions for people to go out because of the quarantine cannot be obeyed in that situation. They need to work for everyday income, no? And also the government has stated that the fragility of the tests that they are doing are not enough, and they are delayed. The statistics they have of the real impact of the COVID infection is, the information is from 2 weeks ago. So, there are not enough tests for all the population. The situation is very, very dangerous. Y finalmente, el tercer elemento para analizar tiene que ver con la fragilidad del sistema sanitario. O sea, por las reformas, la privatización, Colombia en particular tiene dificultades de acceso a servicios para ciertos grupos poblacionales y muy puntualmente de capacidad instalada. Realmente en Colombia se maneja más o menos alrededor de unas 5.300 camas para unidades de cuidado intensivo y 6.700 camas en cuidados intermedios. Entonces hay una estructuralmente limitación en la disponibilidad de camas, y en temas de talento humano igualmente tenemos un dato muy preciso de 1.800 fisioterapeutas en unidad de cuidado intensivo. En Colombia además hay terapia respiratoria, alrededor de 1.600 profesionales, y extendiendo el concepto para áreas vinculadas con cardiopulmonar, tenemos alrededor de 6.500 profesionales de fisioterapia que estarían frente a la pandemia. Mm-hmm. Nancy is speaking about the problem of the fragility of the health system over there. They have been passing through a Heidi? Private. It's the health coverage is mostly private. Yes, yeah, so like the private system. Yeah. Uh-huh. So and the coverage is not for everybody, and there is not enough health installations, so health buildings or healthy system is not enough to cover the needs of all the population. And she's reporting about 5,300 ICU PTs and in intermediate care. It's 5,300 beds for ICU and 6,700 for intermediate care. Mm-hmm. And they have 1,800 physical therapists working at ICU. They have a specialization. They have they have therapists for respiratory treatment, yep. Specializing. And they have 1,600 therapists, and also cardiorespiratory therapists, 6,500. So mm-hmm. The professionals that are covering the treatment for COVID now. Yeah, okay. Well, gracias, Nancy. Igual, Gabriela, ¿puedes describir la situación en Perú? Sí. Muy bien. ¿Hello? Hello, sí, ya. Yeah. Sí. Bueno, como ya fue presentado, yo trabajo actualmente en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño, es una institución pediátrica que tiene 500 camas hospitalarias, pero solo 15 camas de UCI general. Entonces, nuestro sistema de salud en Lima tiene esa deficiencia de camas UCI y camas hospitalarias. Tanto así que al inicio de la pandemia solamente teníamos registrado que teníamos 250 camas UCI. Actualmente las cifras se han implementado a 500. Eso es cifra oficial. Te dejo para que
¿Reproduzcas, Anita? Gabriela is telling us that she works at the National Pediatric Institute, and she says that at now this institute has 500 beds for pediatric patients, and 15 for general ICU. At the beginning, she reported that they had 250 beds at ICU, but it has been increasing and preparing for this pandemic. Mm-hmm. But by now it's still a lack. There's a lack. Mm-hmm. Entonces nosotros nuestro primer paciente de COVID-19 se fue presentado hace un mes exactamente, y por ese mismo sistema de salud tan precario y con tantos problemas de camas hospitalarias que tenemos, el gobierno instituyó temprano la restricción social. Nosotros estamos con una restricción social desde el día 16 y a partir del 18 incluso con una restricción total a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. O sea, no puede salir nadie. Nosotros le llamamos acá toque de queda, pero es una restricción social obligatoria total, ¿no? Uh-huh. Yeah, we got our first patient being treated in March 16. Dijiste que empezó en el primer paciente el 16 de marzo. El 6 de marzo fue presentado el primer paciente. Ajá, uh-huh, yeah. March 6 it was the reported the first patient reported from COVID. And now, from March 16, we got an health emergency, but it increased by a curfew at March 18. So now we have this curfew that is strong measurements with soldiers outside. We have, ahora tenemos soldados afuera, ¿verdad? Tenemos soldados mm-hmm. afuera, tenemos personal de policía, diferentes... diferentes cuerpos policiales y de la Armada. ¿No? We have different type of soldiers around everywhere of the city and all along Peru, and are restricting the people to walk through the streets. It's very strict. And can you, one thing that maybe you can confirm that I've heard in Peru is that they only let women out on certain days of the week, and men out on other days a week? Yes. Estaba compartiendo acerca de que ha escuchado acerca de que nosotros ahora tenemos días para varones y días para mujeres para salir. Exacto. Ahora se ha hecho mucho más estricto, ¿no? Sí. Sí. Sí, y esa restricción ahora último ha sido mucho más y se está haciendo cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque al día de hoy tenemos nosotros 2,561 casos confirmados y 92 fallecidos. Uh-huh. 2,661, ¿no? This situation is getting more restricted because we got now 2,661 people with COVID. And death people with COVID is 92. And this is reported from the government. Pero también tenemos ya 979 recuperados, y al día de hoy se han hecho ya 20,000 pruebas, que eso ha sido muy importante. En esta última semana se han hecho 10,000 pruebas más, y eso es bueno para tener un paneo mucho más real. Mm-hmm. Yeah, what we had something that is really good is that we got 979 people recovered from COVID, and we got to get 20,000 people tested for COVID. So we this last week we got an increased number of people being tested. So now we got a better number of what is really happening at Peru. Esta restricción fuerte ha permitido dar un poquito de tiempo al sistema de salud para comprar pruebas, comprar material de bioseguridad y tener un poco más camas de UCI.
se ha cogido las torres de lo que era el Panamericano, donde se realizó el campeonato de los Panamericanos, uh-huh. como salas de hospitalización, uh-huh. y un hospital en ATE se ha implementado totalmente como camas de UCI. Entonces, eso nos ha dado tiempo para hacer esas dos estrategias fuertes para poder contener un poco a los pacientes. This restriction, this health emergency, and people staying at home has permitted the government to get time to stop in some amortiguar. Some way to mitigate a bit the pandemia. So the government got time to get more tests and also to implement more hospitals. We have, remember the Pan American Olympic Games that we just had in 2019, we got these beautiful installation buildings, and now some of them have been turned in hospitals or ICU hospitals, and also mm-hmm. and ATE is the district of Lima. There is a big hospital that is now only for COVID patients, and what I know is that also the how do you say, the Marines, they got Gabriela, también la Marina tiene ahora instalaciones para sí. COVID, ¿no? La sí. Marina, also the yes. Marines are also implementing like tents, but special tents only for COVID patients. So and these restrictions have been good, favoring our curve is getting, the curve, statistical curve is being flattened a little bit to permit measures to mitigate in better ways the COVID patients. El informe del presidente que da todos los días, por lo menos dice que el primer impacto hemos como que contenido más o menos bien, pero nos falta esta segunda ola de impacto, que es que no tenemos los recursos para solventar tantas camas de pacientes. Por eso es que tenemos que quedarnos más tiempo en casa y, uh-huh. por ejemplo, ahora la restricción es lunes, miércoles y viernes salen los varones, y martes, jueves y salen solamente las mujeres, y el domingo nadie sale. Va a ser uh-huh. una manera de restringir más para contener un poco más la pandemia. Uh-huh. Sí, realmente nosotros tenemos la misma población, ¿no, Gabriela? No, no, en inglés. La gente, bueno. She's saying that this measurement has been that it has to be very restricted because of our Latin American thinking. we like to be outside a lot. No, this is good for, this is bad for COVID. No? So so the government had to take this measurement because now we have passed with some positive results the first impact. But we are going, I think in 9 days, we are going to go to the second impact. And the government expects that maybe we are going to be out in about number of beds needed for ICU. Mm-hmm. Because the idea is to be more restrictions. Now we have and Monday and Wednesday and Friday for men to go out, 50% of them, of course, and the women Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, and on Sundays nobody go out. Nobody. And bueno. The government is encouraging the people to not go out so frequently. If they need something, they have to get the all the goods and stuff from the markets. In one opportunity and then stay home. Mm-hmm. Yeah. Y bueno, y luego ha habido algunas medidas económicas, bastantes medidas económicas, tratando de paliar esta crisis, ¿no? Desde este punto de vista. Yeah, we have had many new measurements, economical measurements from the government to try to help and cover this situation. Mm-hmm. Bueno, gracias. Es
La situación allá es muy estricto, tan diferente de aquí y parece de Colombia también. Saying that the situation there, the response from the government has been very strict in Peru, which is different than we've been experiencing in the U.S. And I think what it sounds like in Colombia as well. So now if we could just talk a little bit about the response, the physical therapist response or the physical therapy response. What has the association been doing? As a response, what are physical therapists doing? And also what are, you know, and I know a lot of physical therapists are working in the ICU and cardiorespiratory, but what are physical therapists doing who aren't working right now? Entonces vamos a comenzar con Nancy. La pregunta es, ¿y cuál es la respuesta de la Asociación de Terapia Física y la profesión en sí? Y yo sé que hay muchas respuestas, mucha información sobre los fisioterapeutas que trabajan en UCI, en cardiorespiratorio, pero también estoy interesada en qué hacen los fisioterapeutas que no están trabajando en este momento. Y Nancy, es un problema. ¿Cinco minutos, ¿quieres dar tu respuesta? Bueno, nosotros organizamos una estrategia nacional articulada, organizada en 6 grupos de trabajo, con profesionales especialistas en los servicios cardiorrespiratorios en diversas áreas. Entonces, lo que decidimos es que hay fisios que no todos están en lo institucional, por ejemplo, en la UCI. Entonces, organizamos un primer grupo para toda la acción de los fisioterapeutas en la atención domiciliaria, en primer lugar, para pacientes sintomáticos o no sintomáticos. Ahí pensamos que la fisioterapia tiene un rol importante. En segundo lugar, un grupo en el área de consulta externa y urgencias. En tercer lugar, un grupo en hospitalización. En cuarto lugar, un grupo para cuidado crítico o cuidado intermedio o unidades de cuidado intensivo. Un quinto grupo dedicado a los temas de salud familiar y fisioterapia y salud comunitaria. Y un último grupo centrado en el tema del cuidado y bienestar de los fisioterapeutas durante la práctica profesional. Esos grupos desarrollan acciones de preparación de lineamiento técnico, de información, de comunicación y de estrategias de fortalecimiento de competencias profesionales para estas áreas. Entonces, si quieres, traduce esa parte y ya completa. Sí, por favor. Colombia is now where the physical therapists are working with national strategy, and they have been divided the group of physical therapists in six areas. They have professionals that work in institutions, and they have professionals that go at the institution. They are working like private care at home. So they have divided the first group are working in domicile at home, home health, and with people with symptoms and people with not symptoms, but who are at home. So the therapists are going to treat them, this group. There another group are working with the ambulatory patients, and the second group. The third group is working with people hospitalized, people in the hospitals. And the fourth group is working in ICU and intermediate care. The fifth group is working in family health and community health. Mm-hmm. And the sixth group is working in the care and the wellness of the physical therapists that are working in this are practicing during this this time. No? Wait, una preguntita, Nancy. ¿A quién decide quién trabaja en qué área, en qué grupo? Who decides what group you're in? Hay un grupo, digamos, coordinador, hay 6 grupos coordinadores y las personas se inscriben a cada grupo según su campo de ejercicio
real, su grado de experticia, por ejemplo, o demás. Entonces tenemos expertos de unidad de cuidado intensivo que son los que están construyendo el lineamiento para ese grupo, y así con cada uno de los grupos. So this sixth group has people who are the leaders of this group who are receiving the subscription or physical therapists. They choose which group they want to be in. So they go to the leaders of each group and they offer their services to that that type of work. ¿Y a quién paga? No, este es un ejercicio, digamos, de trabajo gremial que está siendo desarrollado por cerca de 80 profesionales que están concentrados en desarrollar la estrategia buscando fortalecer las competencias de los fisioterapeutas en esos campos y en esas áreas. Es un trabajo totalmente gremial. Ya en términos de dónde trabajan los fisios, pues los fisios trabajan en esas áreas, la mayoría en el sector privado, ahí sí en unas condiciones contractuales, salariales y de seguridad muy, muy frágiles, supremamente frágiles. El nivel salarial de los fisioterapeutas en relación a otras profesiones en Colombia es de los más bajos, y la estabilidad laboral, por otras razones estructurales, pues no existe de manera muy notoria. Se trabaja por contratos, algunos a término indefinido, algunos otros por periodos muy cortos. Entonces hay un tema de estabilidad laboral muy complejo. Pero digamos que ese es el escenario previo a la pandemia, y que con la pandemia aparece como un escenario que no facilita que en general el sistema sanitario responda, porque esa no es una situación solo de los fisioterapeutas. Realmente venimos en un trabajo muy coordinado con gremios de médicos de todas las profesiones, porque es un problema común. Cerca del 60% de los trabajadores no tiene estabilidad laboral, no tiene contratos indefinidos. Muchos de ellos tienen que pagar su equipo de protección, por ejemplo, y eso ha sido parte del debate nacional que hoy estamos, digamos, movilizando de forma amplia. No tengo muy claro la pregunta que hizo Heidi acerca de quién está sustentando o pagando a estos profesionales ahorita en este momento con esa entonces, las explicaciones, hay que diferenciar. La estrategia gremial está soportada por trabajo voluntario de gente especializada. Ahora, los fisioterapeutas, el común de los fisioterapeutas, trabaja en estas áreas, obviamente centralmente en las cuatro áreas clínicas asistenciales clásicas. Sin embargo, en Colombia hay fisioterapeutas que trabajan en salud pública y en el ámbito domiciliario. Son una cantidad importante. Del censo que tenemos, el 28% está en unidad de cuidado intensivo, el 22% está en trabajo domiciliario, porque el modelo domiciliario es un modelo que se está instalando por disminución de costos. Entonces hay un componente importante de fisioterapeutas haciendo trabajo domiciliario. Pensando solo en la respuesta a la pandemia, estos grupos son de pandemia. La otra parte de la pregunta de Heidi es, bueno, ¿y qué pasa con los fisioterapeutas que no están vinculados en los servicios de pandemia? Fue una dirección del Gobierno Nacional suspender la consulta externa y los servicios de rehabilitación y cualquier actividad que no fuera de urgencia, lo que significa impactar el ejercicio profesional, por ejemplo, del fisioterapeuta. Entonces, con una particularidad, y es que en Colombia la práctica independiente ocupa un renglón, pero no el principal renglón, porque en Colombia ha habido un proceso de asalariamiento del profesional de la fisioterapia. No es lo principal ser un fisioterapeuta independiente. No se vive del consultorio particular, porque en Colombia la figura de la intermediación cooptó la opción del trabajo independiente en un porcentaje importante. Ese problema, como se puede ver, por ejemplo, más claramente en Costa Rica, entonces, no es tan fuerte en Colombia. Sin embargo, el Gobierno Nacional hace unos 4 días sacó la resolución que organiza los servicios de telemedicina
y telesalud. Y ahí abriremos entonces la discusión a cómo retomar los tratamientos de los pacientes que requieren, por ejemplo, particularmente fisioterapia para darle continuidad al tratamiento en el marco de la pandemia. Pero es un camino inicial que aparece más por esta coyuntura. No hay una trayectoria previa muy fuerte, pero es un tema que vamos a incorporar en el marco de la estrategia que estamos trabajando. Mm-hmm. Well, there's a lot of information, but I've tried to translate everything. At least the most important, most relevant, is he's telling that the system, Colombia, in this system, the situation of the PTs is fragile. Fragile. They are not considered to be well paid. They are now 28% are working at ICU and 22% are working going to the patients' homes, working at the home at like a home system, no. And but the salary of the physical therapists is not considered the highest. They are getting a very low income, what they supposed to have, no? to deserve having it. No? The government is working by telemedicine. Is it that in English? Telemedicine. Health by television programs, conferences. No? So mm-hmm. The people is receiving the information through conferences. Is that the idea? The idea is la idea esa, Nancy, de que reciben información a través de comunicación, de teleconferencia. De teleconferencias o teleasistencia, es decir, es una interacción supeditada a la utilización de estos medios de comunicación interactiva que responde pues a las condiciones del confinamiento, digamos, ¿no? De la cuarentena. Mm-hmm. Esto es un sistema por ahora, por la pandemia. Claro, pues la resolución salió hace 4 días. O sea, nosotros no tenemos siempre, ¿no? Un desarrollo previo fuerte en ese tema. Ajá. And now Colombia is having information through teleconferences. Tele-rehab, they've started that through computer uh-huh. programs or, you know. Video conference information and also assistance, health assistance for the people who are in this pandemia, stay at home. Yes. At home. So that's the way the government is covering the health needs for the people who are at home. Okay, y una preguntita más. Creo que Hadia tiene una pregunta sobre esto. Gracias. Yo tengo dos preguntas. So. One, I'm wondering what protective supplies are being given to the therapists who are going in and out of the homes with people who have symptoms and who do not have symptoms? Mm-hmm. Es mi primera pregunta. La primera pregunta es qué tipo de protección tienen los terapistas que van a atender a los pacientes, dices, en ese tiempo, y cómo están adquiriendo ellos los equipos de protección. En sus casas. Con sí. Síntomas y sin síntomas. Sí, decía yo que la condición de trabajo en Colombia de los trabajadores en general de la salud, también de los fisioterapeutas, es en términos laborales muy frágil, muy débil. Así que tienen poquísimos, digamos, desde antes de la pandemia, los temas de bioseguridad no son temas muy relevantes. A tal grado que incluso antes de la pandemia los fisioterapeutas compran mucho del material que requieren utilizar en, digamos, particularmente en la atención domiciliaria, por ejemplo. Con la pandemia nosotros diseñamos un instrumento de caracterización de condiciones de salud y trabajo. Es un instrumento que estamos circulando hace 3 semanas y ya nos da unos datos muy interesantes. Cerca de del 60%. ¿Perdona? ¿Podrías repetir el nombre del instrumento?
Sí, ese se llama, ese es un instrumento de caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los fisioterapeutas. Si ustedes entran al link de la estrategia, ahí van a encontrar tres instrumentos, de hecho, tres. Uno caracteriza la condición individual del fisioterapeuta hoy en día en la pandemia. Uno segundo es un instrumento de denuncias de vulneraciones a los derechos en el marco de la pandemia. Y uno tercero es una caracterización de las condiciones de bioseguridad de las instituciones. En general, el 60% de los fisioterapeutas no recibe equipos de protección personal de acuerdo al riesgo. Y entonces la pregunta de Hayden ahí es muy importante porque, claro, se necesitan equipos de protección en el trabajo domiciliario, no solamente en la unidad de cuidado intensivo. De hecho, el contagio hoy, pues es mucho más fuerte en el tema domiciliario si tú no estás advertida de la posibilidad inminente de estar trabajando con casos positivos. Uh-huh. Así que hemos elevado un debate y una exigencia por la garantía de equipos de protección idóneos para el riesgo. Pero es uno de los grandes debates y de las grandes limitaciones. Hemos, por ejemplo, observado que se presentan inequidades aberrantes. Como hay pocos equipos de protección, los equipos son dados al médico, después a la enfermera, ¿de acuerdo? Pero en el último lugar, y si quedan, se le dan al fisioterapeuta. Ignorando que por procesos, muchas veces el fisioterapeuta tiene un contacto mayor y digamos, más directo con el paciente, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, en procedimientos de intubación o extubación, por decir cualquier cosa. Entonces, ese es un debate neurálgico muy importante y ahí hay una gran debilidad. Nancy is speaking about how before the pandemic there were fragile status of the physical therapist about getting health coverage, about the health gloves. Protective equipment. In the past, before the pandemic, they had to, most of them, they had to buy themselves this material. And in the pandemic, it got worse because there is a situation that when the government is distributing the material, it says first for the physicians, second for the nurses, and if there's some of that protective gloves, some for the physical therapists. And they are ignoring that because of the type of work they had to do in the ICU, the physical therapist has more contact with this COVID and more risk getting the disease because they don't have enough protective gloves. That's a problem. So they are developing an instrument to study this situation. And the situation of the characteristics of the protecting clause for the physical therapist, and also they are they're making a complaint. Showing that what is the risk of the situation of the PTs without protective gloves, no? And also they are showing also the situation of the institution because they are lacking of this protective for all the health professionals, and they say that 60% of PTs are not having enough. 60% they don't have enough of protective gloves. That's a very large number. Y bueno, por el tiempo, tenemos que hablar con Gabriela un poquito más y luego vamos a tener palabras finales. And Hadia, maybe you can ask your question to both of them after, but in an effort to keep time, we're going to move on to Gabriela. Entonces, Gabriela, ¿puedes hablar sobre la respuesta de terapia física, aspectefi, y también Ana, si quieres hacer tu experiencia también, por favor? Bien. En el Perú, a partir del día 15 que se dio la restricción obligatoria, el ministerio también
dio como norma que se suspendieran todas las consultas ambulatorias y también las domiciliarias para evitar el contagio. In March 16, the government stated that the health emergency is going to be for everybody and all ambulatory consultation or ambulatory treatment has to be stopped to do ICU. Can I say one thing? Ambulatory is what we would say outpatient. Consultas externas, ¿no? En todas las áreas, no solo fisioterapia, sino médica también, y en todo ese tipo. ¿Por qué? Porque como dijimos en un momento anterior, el problema del abastecimiento de equipos de protección. O sea, hay un gran déficit en equipos de protección para el personal de salud. Entonces, esa ha sido una medida como que tajante en ese sentido. Existe, pero algunos grupos, sobre todo privados, que estuvieron mandando a los colegas a la parte domiciliaria, porque como no tenía, incluso los estaban obligando a trabajar sin protección. Ahí tuvimos que sacar un comunicado reforzando, desde ASPETEFI, reforzando que no se podía atender pacientes si no se tenía el equipo de protección, ¿no? Y eso ha sido como un apoyo que hemos dado desde la asociación para los colegas que nos estuvieron llamando diciendo que estaban obligándolos a trabajar sin equipo de protección. The government stated that any private, any outpatient consultation or like rehab or any specialty has to stop to privilege the lack of enough health, perdón, cover. ¿Cómo se dice? Protection clothes, because we have not enough for all health personnel. So this limited number of protective clothes has to be for the people who work at ICU or are treating these COVID patients. That's why all other specialties have stopped working. But some private institution is sent their therapists with no protective gloves to work at home. And then ASPETEFI, the Peruvian Association for Physical Therapists, denounced, stated that it should be stopped because we don't want people, PTs, getting COVID because not protective gloves enough for them. Pero tenemos que seguir trabajando en las áreas de hospitalización y áreas críticas. Y ahí sí se está cumpliendo con una labor muy importante para, en estos momentos, apoyar a que salgan la mayor cantidad de pacientes de alta y liberar camas, tanto de UCI como de hospitalización. Uh-huh. Actualmente no sé todavía de ningún fisioterapeuta respiratorio, como somos pocos también, que esté trabajando directamente en el proceso de intubación o extubación para los COVID, porque también para ese tipo de procedimientos o para estar en la sala COVID necesitamos todo el traje de protección que es reglamentario, o sea, no solo la máscara, sino todo el traje completo, ¿no? Para estar cerca. Entonces, estamos un poco restringidos en ese aspecto, pero hemos generado un grupo de trabajo a través de una convocatoria y somos 30 colegas que estamos comunicados a través de internet, brindándonos información, compartiendo guías y trabajando para sacar una guía para nosotros a través de APT. There are not enough physical therapists working on the respiratory, there are not information about any physical therapist working with COVID directly. They are working in the ICUs in different institutions, but they are developing a guideline to work if they are called for COVID patients. But still now they are, we have a respiratory physical therapist working at ICUs, and they have been provided with a special garments for working with patients in risk. Y ahí, en es,
cuando hicimos esa convocatoria, vimos también que hay colegas trabajando en casas de reposo, casas de donde están los ancianos, los adultos mayores. Y también los hemos acogido al grupo porque también es un grupo que está trabajando con población vulnerable, ¿no? Mm-hmm. And there's a group of, there are a group of physical therapists working at the older adult houses, home care houses. Special houses for Nursing facilities or long-term care. Mm-hmm. Yes, but they are only for older adults. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. So they discovered they were PTs working over there, and those are risk places for PTs and the risk population. So they had contacted them to include them in this work with the guidelines of for physical therapists working with risk patients. Pero el grupo que más nos está preocupando ahora es el grupo de los colegas fisioterapeutas, que debe ser como un 60% alrededor, que tienen práctica privada, y como ha sido restringido por el gobierno, entonces ya se van a empezar a sentir las carencias económicas para este grupo de colegas que vamos a tener, ¿no? Porque no están atendiendo pacientes, están teniendo dificultades, ya van a empezar a tener dificultades económicas. Entonces, ese es un grupo que nos está preocupando mucho, y estamos trabajando a través de la junta directiva en ver esto de las nuevas guías de telerehabilitación, cómo manejar los costos, teniendo en cuenta la situación como es en nuestro país, que primero, para que sea reconocido un pago o un honorario, tiene que ser primero referido a un médico rehabilitador, luego enviado. O sea, esa parte que genera una dificultad todavía, va a generar también una dificultad para el momento de la cobranza de los beneficios que pudiera tener en la telerehabilitación con los colegas. Ese es un tema muy importante, porque es un buen grupo porcentaje de fisioterapeutas en Perú que tienen la práctica privada. Mm-hmm. And we have 60% of physical therapists working in private care, going to houses of the patients, and they are going to be suffering the economical impact because they cannot go to the houses by now. So Aspetefi is trying to contact them to see how they could be included in the telerehab. It's called telerehab. To give assistance at video conference to the patient at home for this COVID situation, but the problem is, how are they going to ask for payment? Because the situation in Peru is that any physical therapist in the institutions has to receive first the patient from the physiatrist. So the patient has to go to the physiatrist, and then the physiatrist give them a card with a pass to go to a PT. No, we don't have a referral. In institutions, we don't have direct access. Mm-hmm. Direct access only in private care, but not inside institutions. That's a problem. How are they going? Which are they going to be the basis of the amount of salary they are going to get in the tele rehab? Is something that they has to study. La Petefi has to study. Sí, ese es bueno. Sí, igual tenemos las mismas problemas, los mismos problemas en los Estados Unidos. Y descubre, Gabriela, vamos a cerrar esa discusión. Para mí hay muchos puntos igual. Todo que dicen a Nancy y Gabriela y Ana, estamos experimentando casi igual en los Estados Unidos, a un nivel o otro. I'm saying that it's very interesting to hear them talk about this because, and Hidia, if you want to comment on this as well, we're experimenting pretty much the same things on some level or the other as these two countries, with completely different health systems and different responses. So I'm just gonna have everyone go around. Maybe we'll start with Hidia, and then Anna, and then Nancy, and then Gabriela, just to kind of give your final 2 minutes of thoughts
And then we'll close this. I feel like we could talk about this all night long. Yeah. It's very important that we keep our channels of communication open between the countries, so we share information and that we all know that we are in this together. So, Hadia, do you want to say some final words? Gracias. Me voy a hablar en inglés. I think that it's really important and that we gather like we are today so that we can see the commonalities and learn from one another. The United States does have typically a wealth of resources from a financial standpoint, but yet we still find ourselves in very similar situations, as Heidi pointed out, particularly when you start to look at the groups of United States citizens who are marginalized. So those would be people in the urban areas, as well as people in the rural areas who don't have access. And access seems to be the biggest problem with this COVID-19, whether it's access to protective gear or access to providers so that you can get the care that you need. Thank you. Es interesante que hoy también ha puntualizado de que hay muchas cosas en común entre los países latinoamericanos que estamos conversando ahorita y lo que sucede en Estados Unidos. El acceso a atención no necesariamente es suficiente, ¿no? Tanto en la gente marginal, en las áreas marginales, en las ciudades, como también las áreas rurales. No todos tienen acceso a la atención, no todos tienen suficiente cobertura de atención de salud, ¿no? Creo que sea toda la idea. Yeah, no, gracias, Hedia. Thank you for those comments. Anna, if you want to give us your final words. Well, I work for the Social Security System at Lima. And yes, all the service has been sent home, most of them. Mostly the people working at ICU have been continually working, because of the lack of enough protective garments. That's the problem. So they wanted to restrict only for the people that needed to work at the ICU. But since some weeks, like a week ago, the government, the Salud got more garments, more protective clothes. So more physical service has been sent now, not working for ICU, but working for the other guards that people posterior that are not for COVID, but they needed therapy. There are many people at the hospital, the wards. Really, many patients have been sent home as fast as possible, because thinking that the ICUs are going to be covered by COVID patients, but still there are people at wards that need physical therapies, and so more PTs are being called to work to cover this need. There is a new program now at Salud that they're asking the people who are PTs who are at home, and they are not working by now at the hospitals, they are asked to work like video conference or through WhatsApp or through emails, getting information for the patient at home. No, not only for COVID, but also by posture and also exercising and any topics that are needed by now, and the people are not receiving treatment at the hospitals. Bueno, les decía de que yo estoy trabajando en la Seguridad Social de Lima, en Hospital Almenara, y allí la situación también es de que hay escasos, a pesar de que Salud tiene un poco más de recursos, no tiene suficientes ropas de protección para todos los terapeutas, entonces se restringió en un inicio solamente a las terapeutas que trabajan en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Cuidados críticos. Entonces, pero con el tiempo, hace una semana, se ha conseguido mayor número, entonces han llamado más terapeutas para que ayuden a trabajar con los pacientes que son postquirúrgicos, pacientes que están aún en los hospitales que no tienen COVID, pero necesitan terapia física, necesitan atención, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí. Y se ha abierto una nueva oportunidad también para atención vía conferencia o vía WhatsApp o vía emails, para cubrir las necesidades de los pacientes, no solamente por COVID, sino también por
me refiero no solamente por información de COVID, ¿no? De COVID, ¿no? Sino también para problemas ortopédicos o información de prevención, porque todo esto ha sido detenido por esa situación de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Es una nueva actividad que se está iniciando en el salud. Gracias, Ana. Y Nancy, ¿algunas palabras finales? Primero agradecer el ejercicio, me parece muy interesante, Heidi. En segundo lugar, invitarles a que de repente puedan entrar a la página web de Fisioterapia Colombia. Allí están todos los dispositivos, las herramientas comunicativas, los cursos y sobre todo los formatos de identificación de condiciones que hemos desarrollado. Entonces, invitarlos sería como el segundo mensaje. El tercero es que nosotros hemos venido como con dos ideas alrededor de la pandemia. Uno, esta es una oportunidad para visibilizar el quehacer profesional. Eso significa que somos los fisioterapeutas los primeros que tenemos que reflexionar cuál es nuestra perspectiva al abordar el tema cardiopulmonar y uh-huh. entonces pensar en una visión integral de la fisioterapia en estas áreas, que me parece que es fundamental. Asimismo, entender que el fisioterapeuta fuera de la clínica también contribuye en el marco de la pandemia a desarrollar el tema de promoción, prevención y contención y mitigación. Pero hay que trabajar un poco sobre eso. Y finalmente, pues que todo eso no puede ser hecho a la luz de no garantizarle a los fisioterapeutas mejoras en su condición de trabajo y sobre todo condiciones de bioseguridad, porque creo que ese es un tema que ha sido invisibilizado incluso por nosotros mismos. El otro día conversaba con Pablo, nuestro compañero de la WCPT para América Latina, sobre este tema, y él me contaba que justamente, pues en términos de lo que ha pasado en Europa y otros países, no se tiene un registro de colegas que hayan sido, digamos, contagiados. No se sabe la gravedad de esos contagios, incluso valdría preguntarse si hemos tenido decesos de colegas que se hayan visto contagiados, porque en otros contextos la extensión del talento humano se hizo de manera amplísima, es decir, se echó mano de todo lo que se podía para responder a la creciente demanda en los sistemas sanitarios que se pusieron esa meta, ¿no? De responder efectivamente a las demandas sanitarias. Me parece que ese es un tema que debemos, no, digamos, mirar con atención en América Latina, porque por la fragilidad estructural tenemos alta exposición, tenemos alto riesgo y es casi impensable que no vayamos a tener casos. Nosotros ya tenemos reportados casos de positivo con síntomas leves hasta ahora y que han sido colocados en cuarentena. Fisioterapeutas no clínicas, fisioterapeutas que hacen acciones de salud pública en los aeropuertos, han terminado ya con contagio y es un tema que tenemos que tratar de sistematizar porque si no, no vamos a dar cuenta de cuál fue el costo para nuestros profesionales de responder a la pandemia. Mm-hmm. Yeah. First, Nancy is saying thanks for this opportunity to share with us all the information about Colombia, and also she's inviting us to get to the internet access Fisioterapia Colombia, where mm-hmm. we can get tools and courses and the information about the PT at Colombia, and also. This is a time to get two ideas. He says the opportunity of physical therapists to get more into cardiorespiratory therapy because it's needed, and also another idea is to get in the outpatient treatment for PTs working outpatients to get more in prevention and promotion of health promotion for this COVID, no? This COVID. And also the importance that the physical therapies are provided with protective garments because they are going to be in so much risk working with these respiratory
patient. She's speaking about that there is no statistics about how many PTs have been with this is a great idea that she said she spoke with Pablo from WCPT, that we don't know how many physical therapists have contracted COVID, and it would be a good idea to start keeping track of that, measuring. How many have died? We don't know. And they, she's speaking about some PTs have been got COVID working at receiving people at the airports. They have PTs that have been got the COVID disease. So that's great. Okay. Great. Okay. Gracias. Gracias, Nancy. Excelente. Y finalmente, Gabriela, ¿tienes algunas palabras finales? Sí, solo decir y reflexionar sobre nuestra carrera y que nos todavía estamos subiendo el pico de esta pandemia. No estamos todavía, digamos, en el momento top de la pandemia. Así que vamos a necesitar muchos recursos humanos para poder apoyar a todo esto. Y también hoy me acabo de enterar que una colega fisioterapeuta en Brasil ha fallecido, una fisioterapeuta, o sea, ya tan cerca nuestro tenemos casos de fisioterapeutas que han fallecido. Entonces, yo creo que hay que pensar mucho sobre nuestra labor, el cuidado, pero tampoco no generar pánico, ¿no? Eso es importante, tener más claro, cuanto más sepamos sobre esto, vamos a enfrentar mejor la situación. She says this is the time to think about our career, and that we are not still now at the peak of the pandemia at Peru, but we are going to go in the next days. So we need to have protection. Yeah? And also, she's speaking about the Brazilian PT have just died of COVID. Mm-hmm. So it's terrible. It's next to us. Brazil is next to us. That's. Okay, bueno. Gracias, colegas. Estamos en contacto. La idea es que comunicamos, muy frecuente. So I'm saying thank you to our colleagues in Peru, in Colombia. We will keep in contact. It's always good to share this information. I will when we post this online, I'll put the websites to the Colombian PT Association and the Peruvian PT Association for those who want to get more information about what each association is doing. And maybe if you guys have a contact email address that you want to provide as well. Y tal vez voy a poner los sitios de web para la página de ASCOFI y ASCOFI. Y si quieren poner un correo electrónico o algo para contactarles, creo que es en la página de web. Okay, so thank you very much, everyone. And take care and cuídate mucho a todos y quede en casa. No me quiero en casa. Cuídense mucho todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Besos. Chao. Y gracias por esta convocatoria. Gracias. Es un placer de conocerte.